Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Dream League Soccer 23. Yo soy Marco Antonio, como siempre espero de que todos se encuentren muy bien y nos vamos directamente a la sección de desafíos, en donde para ganar algunas monedas tenemos que ganar dos partidos de carrera, tenemos que marcar cuatro goles en un partido en la versión live y luego tenemos que marcar un gol de penalti. Vamos a ver si por lo menos este último desafío lo podemos lograr el día de hoy. Conociendo los desafíos, nos dirigimos a la sección de carrera y directamente nos vamos a nuestro próximo encuentro. Hoy jugamos Copa Diamante, la semifinal. Vamos a jugar de local frente al Arsenal. Creo que no voy a hacer cambios en la equipación y creo que tampoco en el equipo. Sí, vamos a jugar con el equipo titular, ya que a veces los partidos en la Copa Diamante suelen ser un poco más complicados. Y bueno, amigos, sin más que decir, comenzamos. Comenzamos, amigos. Vamos a ver con centro ahí. Bueno. Ya la recuperamos. Vamos a abrir un poco la cancha. Bueno. Uy, no, 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 no. Qué buen gol de Messi. Pensé que se salía. Y en realidad quería darle un pase más largo a Messi. Pero a veces no son muy precisos los pases. O a veces va donde uno no quisiera. Pero así es Dream League Soccer, amigos. Lo importante es de que vamos ganando. Y gol de Cristiano Ronaldo. Un error. Nos permite ganar ahora por 2-0. La verdad que la reacción de Messi es muy rápida. Creo que en Dream League Soccer es el que más rápido reacciona. Uy, no, no. Justo se salió Messi. Y dije que iba a hacer cambio en lo que se refiere a la cámara. La verdad que el tener prácticamente un acercamiento del 0%. Uy, no. Fuera de juego. A veces me quita, ¿no? O sea, mejor dicho, me da un poco campo de visión. Uy, muy débil ese remate. Y vamos a probar de larga distancia. Bueno, casi casi. Marcamos el tercero. Vamos a hacer que suba el arquero. A ver si nos da suerte. Aunque últimamente despeja. Increíble los errores. Y fuera de juego. Yo creo que después de esto se termina el primer tiempo. Volvemos. Reanudamos para este segundo tiempo. Bueno, comienzan los cambios en el Arsenal. Nosotros lo vamos a hacer después. Uy, no, no, no. Ay, no. Bueno, creo que llega.
No, 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 no. No me sé. No, no. Modric. Passing with confidence. Oh, he did really well there. No, muy fuerte para Salah, Well pero cut ya la out. recuperamos. Here's Ronaldo. He's found an opening. Vamos a buscar. That's great determination. That's all I Bueno, have. buscaba el Took the penal, keeper. pero nunca le hicieron falta a Neymar. Bueno, bastante malo ese saque. Y creo que voy a hacer los cambios. A ver. Vamos a hacer de que entre Kevin, puede ser, sí. Hazard. Luego de que entre Callejón. Y luego Christian Eriksen. Sí. Por el momento estamos bien. Por lo general suelo cambiar a todo el medio campo, ¿no? Muy débil. No, bueno, ahí me equivoqué yo, la verdad, y uy, sí, penal, justo lo que quería, lo que estaba buscando. Y como fue a Messi, lo voy a dejar a Messi, pero ahora el tema es saber a dónde patearlo. La verdad que no soy muy bueno en esto. Uy, no. Lamentablemente, amigos, me lo adivinó el arquero. Siempre he tenido ese problema en los penales. Lamentablemente, amigos, este partido se termina. Pero ganamos 2 a 0. Una vez terminado el partido, vi el video correspondiente a la prima en donde me están dando 100 monedas y estamos haciendo un total de 205 monedas y también veo otro premio correspondiente a los objetivos completados de 10 gemas, así que vamos a ver de qué se trata. Nos dirigimos nuevamente a la sección de desafíos en donde las 10 gemas que nos daban por haber completado objetivos era justamente por haber alcanzado la Copa Diamante de final, es decir, llegar a esa instancia. Y bueno, respecto a los desafíos diarios, lamentablemente no pudimos marcar un gol de penalti. Tuvimos la oportunidad con Messi, pero lo fallé. Así que ni modo, amigos, va a ser para la próxima. Y hablando de la Copa Diamante, nos vamos a esta sección, en donde también podemos ver al otro resultado. El Milan le ganó 4-1 al Barcelona y se convierte en nuestro nuevo rival que vamos a tener en la final de la Copa Diamante. Y para nuestro próximo encuentro vamos a tener partido por la división legendaria, el partido número 14 de 15, lo vamos a hacer frente al West Ham en condición de local. Y bueno amigos, este partido prácticamente ya es por cumplir, ya que salimos campeón de manera anticipada, pero de todas formas no se lo pierdan el próximo video de Dringly Soccer. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este nuevo video de Dringly Soccer 23. En esta oportunidad jugamos la semifinal de la Copa Diamante, en donde le ganamos al Arsenal por 2 a 0. Espero que el video les haya gustado y también que les haya servido de algo. Y ya saben amigos, si quieren apoyarme denle me gusta a este video y no olviden suscribirse a mi canal. Sin más que decirles, me despido, yo soy Marco Antonio, como siempre espero de que todos se encuentren muy bien, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!